los jóvenes básicamente consumen información como vía principal a través de las redes y en algunos casos también como vía exclusiva. Hay poco acceso a los medios tradicionales, como mucho a través de los enlaces que las redes ofrecen. El consumo pues está segregado un poquito en cuanto a sexo. Las mujeres consumen un tipo de contenido y los hombres consumen otro, principalmente moda, sucesos, corazón en un caso y videojuegos y deportes en otro, de forma bastante, bastante clara. Y por otra parte, parece que influye en la relación con la información también el sesgo ideológico la tendencia ideológica del individuo. Absentee voting in Wisconsin is underway now, right now as we speak. Todos los jóvenes en general, a pesar de que consumen las redes sociales de manera prioritaria en materia informativa, es cierto que no les conceden demasiada credibilidad. Es decir, que saben que mucho del contenido que circula ahí no está verificado, no es fiable. Lo que ocurre es que tampoco es muy frecuente que ellos verifiquen por iniciativa propia las noticias. En muchos casos se limitan a reenviarlas, a veces sin leerlas más allá del titular, y sin preocuparse de si ese contenido es cierto o no lo es.